Villena es una parte turística, la naturaleza siempre unida a este turismo y tenemos muchísimos puntos. Siempre estamos fomentando pues, las visitas a la iglesia de Nuestra Señora de la Granada, a la Plaza de Toro con nuestra muralla y el castillo musulmán. En Torre de la Reina, perdón, tenemos el cortijo de la Reina. Después tenemos el castillo de Parladés, tenemos la Ruta del Agua tan famosa, que es la que más fomentamos, pues el atractivo tan grande que tenemos con la naturaleza, las distintas rutas, los distintos caminos y dentro de esta ruta pues los recovecos que hay con esos restos de la central de Jergal y mucho la vía del tren y muchos sitios donde parece que estás en otro mundo y es maravilloso nuestra Ruta del Agua, la verdad. Siempre me ha gustado mucho la pintura, nunca he tenido la oportunidad y ahora me enteré de este curso y yo encantada. A ver qué puedo hacer, a ver si aprendo algo. La acuarela, la dificultad que tiene es que cuando te equivocas es muy difícil corregir el fallo y que tanto en la acuarela no se puede usar el blanco y hay que respetar los papeles, el blanco del papel. Y eso, y respirar secado, da capas porque se va de claro a oscuro, pero ya está. Estoy en el deporte y eso, pero nunca hemos salido así al campo. Y lo vimos y digo, pues vamos a probar algo diferente. A ver qué tal. Muy bien, para la actividad del campo, la naturaleza y eso. Cambio en la página web que teníamos anteriormente, un cambio de dominio más una actualización, vídeos, geolocalización, muchos puntos más adecuados y la historia más mejor desarrollada en la página web para que todo aquel que quiera conocer Guillena pues le salte nuestra página web, el posicionamiento y pueda descubrir nuestros rincones. Ha sido acertado por parte del área de turismo el eslogan para que sea algo sencillo pero que nos llegue al corazón precisamente en unos momentos en los que cabe hablar de turismo y cabe hablar de esperar recibir visitantes en nuestro municipio, que disfruten de nuestra naturaleza sobre todo, que lo que llevamos muchos años exportando y por lo que somos muy conocidos, pero de Guillena, Torre de la Reina y Las Paganosas en su conjunto, ¿no? Con todo lo que tiene que ofrecer desde el corazón de estos momentos tan duros que llevamos padeciendo 18 meses y que ahora pues toca mirar con esa esperanza y con esa ilusión, ¿no?